Muy buenas a todos, soy Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo en el que cuando estuve grabando el vídeo del Hyundai del coupé blanco con Argan, dije, tío, no va a ser la única vez que vamos a grabar juntos y así es. Por desgracia, no es para algo bueno, se le jodió la bomba del agua y bueno, pues hay que cambiarla porque se calienta mucho el coche, lo tiene parado. Y le ha llegado la bomba nueva, así que vamos a montarla, dejamos la habitación y vamos para su casa. Bueno, pues como al final no pude grabar como yo quería, porque quería grabarlo en plan vlog, o por así decirlo, en plan juca, ¿no? Y al final, pues fuimos a lo que fuimos a trabajar, a acabarlo y dejarlo bien montado. Os explicaré así un poco por encima lo que hicimos. Y básicamente, como digo en la intro, es cambiar la bomba del agua. Para ello no hay que tocar la distribución, aunque sí que hay que llegar a la distribución. Me explico. Para cambiar la bomba del agua, primero tenemos que desmontar el soporte motor, desmontar todas las tapas, quitar la polea del cigüeñal. Una vez tenemos quitadas todas las poleas, todo, quitamos un rodillo de la correa de distribución. Nosotros pusimos unas tres bridas aproximadamente para que se mantuviese la tensión, aunque no la pierde, pero por si acaso, así no teníamos que calar la distribución. Y acto seguido aflojamos la bomba y la quitamos. También hay que reconocer que primeramente hicimos un vaciado del circuito. Y para montarlo, pues es el proceso a la inversa. Pusimos la bomba con su junta y montamos todo lo demás. Os lo explico así y no os lo enseño porque es un proceso muy laborioso y tardemos muchísimas horas y no se podría explicar en un vídeo. Por eso lo explico así de forma rápida y más o menos el que sea manitas lo podrá hacer. Quien no sea tan manitas, pues me puede preguntar en el vídeo y abajo en los comentarios preguntarlo y yo contestaré, pero encantado de la vida. Y bueno, pues lo que digo, quería hacer un vídeo diferente, pero fuimos a lo que fuimos. Ahora en invierno las horas de luz no son tantas como en el verano y había que ir rápido. Como podéis ver, somos varias personas haciendo el trabajo, así que recomiendo a alguien si lo va a hacer, que lo haga con varias personas porque se ahorrará muchísimo tiempo. Y bueno, el motivo del cambio de la bomba fue porque directamente le perdía chorro. No era gotita a gotita, sino que le perdía muchísimo y lo tuvo, pues eso, una semana o 2 semanas parado hasta que le pudimos cambiar la bomba. Y bueno, pues no sé mucho más que decir. Simplemente lo siento por no hacer el vídeo como hubiese querido, pero como digo, la ocasión no era para hacerlo así. En próximos vídeos, pues serán diferentes. Y bueno, pues espero que os gusten mucho los vídeos. Si os gusta, darle a like, suscribiros si queréis ver más contenido y compartir el vídeo porque me servirá de mucha ayuda para que el vídeo llegue más lejos y sobre todo suba en las posiciones de YouTube. Así que ahora os dejo con un desafío de un colega, así que darle a like si creéis que es cierto lo que dice y abajo en los comentarios decir que qué creéis. Sí, baja un poquito. Espérate, no sé si está grabado. Me lo apunto. Sí, está grabado. ¿Con sus cuántos caballos tiene el Porsche? 205. Vale. Con la mierda que tenga, me lo fundo con mi Toyota. Darle like, chavales. Y suscribirse. Ah, bueno, entonces sí que te dejo que me fundas. No, tiene que ser serio. Sí, tiene que ser una compensa. Ah, pero lo vas a grabar y todo. Hombre, ¿no? Que quede, ¿no? Claro, una cámara en tu coche, otra en el mío. Para la posteridad.